y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que invita a todos al banquete del reino esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que está a mis órdenes: Ve, él va. Y a otro: Ven, y él viene. Y cuando le digo a mi sirviente: Tiene que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué hermosa invitación nos recuerda esta página del Evangelio de Mateo. Más allá de la fe del centurión, que permite que Jesús sane, aún sin visitarlo, a su soldado subalterno, queda manifiesto que la salvación que nos ofrece Dios en la persona de Jesús no tiene límites. Jesús, en nombre de Dios, no vino a hacer acepción de personas. En su idea de reino, cupen todos aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón. Y por eso, que al final de los tiempos, vendrán de oriente y de occidente, es decir, de todos los rincones, sin distinción, todos podrán acceder a este convite, si abren su corazón. Dispongámonos en este Adviento, desde el comienzo, a abrir nuestro corazón, como lo abrió María en su vientre, estando dispuestos a aceptar que Dios reine en nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga desde el comienzo del Adviento el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.